serie es que aquí tenemos que saber comportarnos. Así que, y yo le dije que yo le había pedido la información al sargento de armas y que él la está proveyendo. Así que, por regla general básica, cuando una persona habla, lo que va a escuchar. Se puede caminar y marcar chico a la vez, señora presidenta. Y yo le estoy diciendo, senador, que aquí se tiene que comportar. Si en otra comisión no lo hace, ese es su problema y su responsabilidad. Pero aquí yo le garantizo que se va a comportar. Hay amplios testigos, señora presidenta. Bien, la rotulación que sea, que tenga información directa con el caso y que se vaya a utilizar por parte del municipio para efectos de contestar las preguntas que nosotros tenemos y que sea oficial del municipio de Barceloneta, puede permanecer para efectos de ilustración en el momento en que el señor alcalde la vaya a presentar. Fuera de eso, ningún tipo de documentación, ningún tipo de gráfica, ningún tipo de rótulos está permitido en este salón de audiencia. Y esa es la determinación final con respecto a ella. Compañero senador Dalmau Santiago. Señora presidenta, para solicitar un receso de un minuto. No lugar. Señora presidenta, que se lleva a votación. Ya le terminé. El reglamento. Los acuerdos son por los miembros de la comisión. Aquí hay cuatro miembros de la comisión. Vamos a llevar a votación si se lleva un receso de un minuto. Y me parece que desde la semana pasada usted debe tener claro cómo es el manejo de esta servidora. Hace 10 años, no sé cómo son los manejos aquí, ha sido por... Pero aparentemente se lo ha olvidado. ¿Con el reglamento? Y me escucha. ¿Me escucha usted a mí? Me escucha, le estoy diciendo. No, señora presidenta, le fuera pedí. Fuera de lugar. Y yo pedí un minuto de receso. Y yo estoy hablando. Y le pedí que lo lleve a votación. Le pedí que lo lleve a votación. Cumpla con el reglamento, que parece. Y yo estoy hablando. Cumpla con el reglamento. Me escucha, estoy diciendo. Cumpla con el reglamento. Fuera de lugar, le digo. Cumple con el reglamento. Fuera de lugar, le pedí un minuto de receso. Fuera de lugar. Para esta misma situación. Fuera de lugar. Que no se repita lo que se repitió la semana pasada. Me escucha, le estoy diciendo que me escuche. Le voy a escuchar. Gracias por acceder a lo que tiene que hacer, que es mantener silencio. No es mantener silencio. Yo acabo de pedir un receso de un minuto. Yo le estoy diciendo que yo estoy hablando. Y le dije que lo lleve a votación. Yo le estoy diciendo que estoy hablando. ¿Pero a votación? Es que a mí no me ordena nada. No es que lo ordene, es que no me ordena nada y quiero que esté claro eso. ¿Qué reglamento? Y yo le estoy diciendo que usted no me ordena nada a mí. Así que, sírvase entonces usted actuar con decoro y respeto. Sírvase actuar con decoro y respeto. Sírvase actuar con decoro y respeto. Siempre lo he hecho por 10 años aquí. Pero aparentemente usted siempre lo ha hecho aquí por 10 años. Usted está así. Y yo le estoy diciendo, y lo estoy declarando fuera de lugar. Si no se altere, le pedí un minuto y de... Y yo le estoy diciendo que quiero silencio y lo sabe. Eso es lo primero. Barbaridad.